Dentro del acuerdo para el desalojo voluntario, las familias recibieron un lote de 5 hectáreas, 4 deberán ser canceladas y una más fue donada por el dueño de los terrenos. Nosotros duramos 14 meses en esa problemática, pero entró el Ejército Nacional y en menos de 8 días se solucionó el problema. Ya nos sentimos dueños del terreno porque ya estamos organizándonos para pagarlo. La mediación de la Brigada 17 del Ejército fue decisiva para llegar al acuerdo de desalojo voluntario y evitar choques con la fuerza pública que ya tenía la orden de desalojo emitida por un juez. Entonces un acuerdo gana-gana, ganó la institucionalidad, ganaron los dueños de los predios, pero también nuestros campesinos tienen la posibilidad de acceder a unos precios razonables, muy favorables, a un sitio digno para hacer sus casas. Integrantes del Batallón de Ingenieros Bejarano Muñoz del Ejército ayudaron con la construcción de la vía y un puente para el acceso al nuevo barrio que llevará el nombre de esta unidad militar como muestra de agradecimientos por parte de la comunidad. El uno se llama Bejarano Muñoz, por honor al Ejército Nacional que nos ha venido colaborando. De verdad que muy orgulloso y muy contento de haber puesto un granito de arena para esta solución. Además de los lotes entregados, una parte del terreno fue destinada para parques y zonas deportivas en el nuevo barrio. Los nuevos lotes entregados a las familias tienen un costo de 391.000 pesos y 6 meses para su cancelación. Desde el corregimiento Belén de Bajirá, municipio de Mutatá, Raúl Pérez, Teleantioquia Noticias.